Mis expectativas en el laboratorio, sobre todo, son conectar con otros artistas y encontrar puntos de conexión, de lenguaje o personas que me inspiren y que me ayuden a buscar en nuevos sitios. Más que igual profundizar también en mí, pero quizá más desde el conectar con otras personas y ver lo que hacen. En el labo de estos días tengo ganas de conocer mis compañeros que vamos a hacer esta creación, de poder también exprimirme en mi disciplina y mis ideas y poder trabajar con estos dos superdirectores que conozco más o menos, pero tiene muy buena pinta. La expectativa va un poco lo mismo de conocer a la gente de acá, compartir, saber cómo trabajan los otros colegas de otros países. ¿Vas a compartir? La expectativa es compartir los proyectos personales que tenemos aquí, desarrollar ideas, conocer otras personas, otros mundos y desde este punto de vista, pues, crecer nuestros proyectos personales. Bueno, aún estamos empezando y aún no hemos podido ver hasta dónde podemos llegar, pero así, primeramente, me gustaría conocer bien al equipo, integrarme en un grupo grande y conocer tanto a los artistas como a la gente que participa de detrás y ver hasta dónde puede llegar todo esto. Objetivos así más precisamente, me gustaría que me ayudasen a un poco dirigir mis siguientes pasos a nivel artístico y también a nivel no artístico, que a nivel de poder llevar mi espectáculo a nuevos sitios y abrirme puertas con esta nueva creación que voy a hacer. Y para el laboratorio en general también no tenía tan claro qué es lo que se iba a trabajar en específico, entonces vine con mi material y con las ganas de lanzarme a lo que nos propongan como actividad. Del laboratorio espero poder compartir, aprender mucho, crear y desarrollar ideas inesperadas que ahora mismo no pueda imaginarme, sorprenderme a mí misma y compartir vocabulario, fusionarlo y desarrollar un vocabulario nuevo, sorprenderme, sobre todo. Sobre el laboratorio, pues mi expectativa está en encontrar un poquito. Ahora mismo salgo de un proyecto de un dúo con peonzas, ¿no? Boldufas, decimos nosotros. Pero claro, ahora me gustaría encontrar, pues, un poquito ese camino en solitario. Y después, a la vez, pues, ver cómo este objeto se puede relacionar y vincular también con los otros compañeros a la hora de pasar ya al espectáculo, pero eso ya se va del laboratorio. Bien, y del labo, bueno, conocer a Albán y a Ana y a ver cómo ellos trabajan y poder seguir profundizándome en mi proyecto, que es la primera vez que hago un solo. Y así que ahí también tener un poco más de herramientas creativas y de cómo estar en escena. Las expectativas que tengo para el laboratorio son, sobre todo, investigación. Investigación con mi disciplina y poder tener un seguimiento de sea de Albán como de Ana y que me ayuden desde fuera a saber qué es lo que estoy haciendo y a lo mejor algún consejo para tener más vías de continuación del trabajo, pero sobre todo investigación.